Bueno, la verdad es que estamos llegando a apenas 5 meses para las próximas elecciones generales de noviembre, en el último domingo de este mes, y estamos como Partido Liberal replanteándonos en cuanto a la búsqueda de consolidación de este instituto político y obviamente esperando que el pueblo hondureño vaya tomando su decisión de llegar a las urnas masivamente a elegir a sus candidatos favoritos a los diversos cargos de elección popular. La unidad es imprescindible en una institución política. Si más bien el clamor de la sociedad hondureña es de que no debe de haber división ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico, ni mucho menos en lo ciudadano, para que todos como compatriotas tengamos que vivir en paz y alcanzar ese anhelo de armonía y de prosperidad que todos deseamos, independientemente del color político al cual pertenezcamos, pero que viniendo una campaña a nivel de elecciones generales, es obvio que tenemos que participar rojos, azules, blancos, amarillos y de todos los colores políticos para que lleguen los ciudadanos no a votar, sino que a elegir quién deba ser el presidente de la República y quiénes deban de ser sus alcaldes en todos los 298 municipios del país, igual que quiénes deberán ser los próximos 28 diputados propietarios y otro tanto de 128 suplentes en el Congreso Nacional. Bueno, nuestro hermano, amigo y correligionario Octavio Pineda es de mi estima personal. Yo le quise mucho a su padre, al profesor Pineda Ponce, con respeto, con cariño y con mucho liberalismo. Tengo que decirle desde acá, estamos esperándolo, igual que a los demás hermanos liberales del movimiento de Luis Zelaya, con los brazos abiertos para que se integren no solamente al Central Ejecutivo, sino que también a la lucha del Partido Liberal, que le espera una faena dura durante estos 5 meses que faltan para las elecciones generales, y que nuestro candidato a la presidencia de la República lo ha dicho públicamente y nos ha dicho también a nosotros en privado. Desde nuestra calidad de candidatos a diputados, recíbanme con los brazos abiertos a nuestros hermanos liberales que lucharon en los demás movimientos políticos para que todos juntos podamos hacer de esta institución el partido ganador cuando vengan las próximas elecciones de noviembre.